Bienvenidos al noticiero Impulso Guanajuato. Esta es la información. Avanza construcción de la base de operaciones de la Brigada de la Policía Militar. Se realizan labores de remodelación de los 3 edificios de la 16ª Zona Militar que albergarán los dormitorios. Asimismo, espacios donde se ubicará una subcomandancia, la ampliación del complejo deportivo y un cuartel general de la Policía Militar, informó el gobierno del estado. Una vez culminado el proyecto, que se tiene programado para finales de este año, el estado contará con la presencia de 3.000 efectivos de la Policía Militar. Estos elementos trabajarán permanentemente con las policías municipales que así lo requieran, previo firma del convenio para el trabajo conjunto. El municipio de Irapuato será la sede de la Policía Militar en Guanajuato, que coadyuvará en las labores de preservar la tranquilidad en la entidad. Este tema involucra a la sociedad, los 3 órdenes de gobierno y la iniciativa privada para salvaguardar la seguridad en Guanajuato, informaron autoridades estatales. Instalan en San Miguel de Allende un módulo para el régimen de incorporación fiscal, el RIF. Con ello, las personas que se dedican al comercio informal podrán ser atendidos y orientados para que cumplan con sus obligaciones fiscales. El registro al régimen de incorporación fiscal será gratuita y permitirá que la población tenga más información de los beneficios de la estrategia Crezcamos Juntos, Afíliate. Estas acciones se desprenden del Convenio de Colaboración Administrativa Fiscal Federal entre los gobiernos estatal y federal para formalizar a personas que desempeñan actividades productivas en la informalidad. Hasta aquí la información en el noticiero Impulso Guanajuato. Hasta la próxima. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.